Hola chicos, ¿cómo están? Este es un pequeño tutorial de cómo canjear los cupones. Si han estado viendo nuestras transmisiones anteriores, se darán cuenta que siempre en un ratito por ahí vamos lanzando tres partes de un solo cupón que ustedes podrán canjear en la web de bit.ly/, ponen el cupón en mayúsculas y sin espacio, donde llenarán un formulario para poder reclamar su premio. Suerte a todos y no se olviden seguir estos pasos para poder conseguir el cupón. Bye. Hola chicos, ¿qué tal? Yo creo que no voy a respirar. Ya el de Halloween aparentemente, sí. ¿No? Está logrado, ya, está logrado. La semana que viene, así que... Es la verdad, y claro, la semana que viene es feriadito, así que nos adelantamos a la fecha festiva de Halloween. Como podrán ver, estoy vestido de, bueno, de un empleadito de software, capa. Saludito para el señor Minion, que nos acompaña también el día de hoy. ¿Qué tal, saludo? ¿Estás haciendo cosplay hoy día? Sí, hoy he venido de cosplay, he venido de Aldana, capa. Y contento, ¿viste? Ya, dice acá, uy, la gente está ahí, está con el chat, Paco. Sí, wow. Está el chat, ahí estamos viendo sus comentarios. Un programa especial por Halloween y además una temática especial para los usuarios. Sí, ya. Pero que tenemos este fondo desde la semana pasada, así todo, te lo Ya, suficiente, ya, puedes respirar. Ya puedo respirar, por eso. Lo que hace por ustedes. Lo que hago por ustedes, papá. Gracias a la producción. Ahí se han puesto las pilas esta semana. Me parece un episodio desde el lunes. Ahí, papi, tenemos un programa especial por Halloween. Así me llamó como a las 2 de la mañana. No sé, tan contento, tan alegre. ¿Cuándo estaban planificando? Sí, estaban planificando los dos, aparentemente, ¿no? Bueno, nada, pues, como todos los jueves, aquí en World Team Latino, con el igual, sino de dos que venía también el día. Y que no pasa nada, solo que no nos podemos ver. Bueno, y bueno, comentamos un poco de lo que se viene esta nueva transmisión que ha dado que hablar. Ya el niño nos habló la semana pasada de que van a tener nuevas armas para hacer básicos. Además también de los usuarios con que, bueno, las cabinas que son de café también tienen un cierto beneficio. Así que hoy Minio nos va a explicar, ¿no?, a profundidad, a detalle, sobre todo, y con mucha elocuencia, ¿cierto, mi estimado? Claro, es una serie de eventos especiales que están por Halloween, y sí son muy buenos, la verdad. El estimado es como Mario Filipe, vas a tener que explicarlo. Pero no me voy con los gráficos. Ya, perfecto. Bueno, sí, ya se había especificado la semana pasada que era una actualización, ¿verdad? Sí, claro, el especial de Halloween. Exactamente. Y ya Miriam estuvo probando las armas la semana pasada con nosotros, que están acá atrás. Exactamente. Pero ¿cuál es la granada? Es la que baja más vida, todas las granadas va 306 de vida. 306 de vida. O sea, con 2 granadas, no, pero bueno, claro, si están jugando el evento, la reciben, nos salva, la logran con esa granadita. Sí, sería mucho más rápido. Sí, sería muy, muy rápido, la verdad. Y sí, además de ello, viene el cambio de armas básicas. Entre comillas, cambio, ¿no? Porque al fin y al cabo es una implementación o una mejoría. Mejoría de las armas básicas. Así es, ¿no? Así que puedes tener en tu set. Aparentemente me confirma la producción como si está con el Candy Crush, ¿no? pero que esto ya estaría, entre comillas, a mediano corto plazo ya activado, ¿no? O sea, te puedes tener una web, si no me acuerdo, en la de Facebook, pues... Mira, y salen las fechas y todo por este lado. Hasta el 30 de noviembre, wow. Ahí están, armas antiguas, armas nuevas, ¿no? Ahí está la pantalla, gracias al señor Minion con la implementación. Además, me confirmaron que había como una especie de machete, algo así, que como arma básica. Sí. Y ahí está, ¿no? Un éxito, de verdad. Y la granada es la 8000, sí. ¿No? Esa es buenísima, yo la uso siempre. Va a ser como arma básica, wow. Muy pedido. Así es, así que ya saben, Paco, desde el primero al 30, o sea, todo el mes de noviembre estamos forradísimos con las armas. No, perdón, ¿es primero de noviembre? Sí, no, me lo perdí. El primero de noviembre vamos a perfecto, ya saben, Paco, este Halloween con armas básicas, todo el mes.
reemplazadas. Sí. Ay, se me cayó. Uy. La cosa de locos, ¿qué pasa? Las cosas que pasan en vivo. Uy. Ah, ya, sí. Ah, genial. Ah, perfecto, la nueva, la segunda. ¿Después de cuántos años viene esta segunda generación, papu? No, es el de 2012, después sigue las que son grandes. Claro. 2014. Ah, ya, 2014. Esos son del casi un fase, desfase de 4 años, entre comillas. Pero ahí están, papu, la verdad. Así que aprovechen. Esto está desde hoy, como bien dice el amigo Minion, hasta el 31 de octubre, ¿no? Sí, exactamente. Hasta Halloween. Así es, así ya saben, papus. Así que si quieren estar customizados como debe ser, ya saben, bueno, tenerlas. Sí, también tenemos el programa de listo. 300% de experiencia. Y así que chicos, recuerden que todos estos eventos los pueden revisar también con mucho más detalles en nuestra fanpage, que siempre lo están publicando. Así es, eso es cierto. Toda noticia relacionada a Wolfteam va a ser siempre notificada y obviamente publicada a través de la red social que tiene Wolfteam Latino, que es Facebook. Y bueno, también por ahí en YouTube me pasan ahí las repeticiones y también los cortos que hablan sobre las noticias, ¿no? Bueno, nada, quería que me explicara, eso quería explicar, porque muchos me preguntaron la vez pasada, algunos escucharon y algunos me preguntaron del tema del Knicks Café, de los usuarios que participan dentro de un Knicks Café y van a tener como un beneficio o algo así. No. Ah, sí, hay un beneficio que es el cambio de las armas. Ya, ya. Ah, ya, son. Ah, ya, 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 las extras. Ah, perfecto. Entonces ya saben, chicos, para todos los usuarios de Knicks Café tienen este plus, por decirlo, es adicional, si es que tú participas dentro de un Knicks Café. Sí, que ese beneficio ya estaba, solo que ahorita van a cambiar las armas que te dan para hacer plus también. Así es. Así que se logra. Aprovecha, ¿no? Así es, acá dice, ¿qué dice acá? Un saludito para, ¿qué dice? ¿Cuándo es la Universidad de Wolfteam? Pregunto, y saludos a todos, Noé Balcazar. Bueno, y confirmo, papu, que ya cumplimos 11 años. 11 largos años, papu, la verdad que una cosa de locos. ¿Cuánto tiempo ha durado? La verdad que sí, el año pasado también fue un streaming especial, este año también ha habido bastantes actualizaciones, bastante buenas, la verdad. Producción me mira, se rasca, sí. Te mira el horizonte. Aparentemente, ¿no? No, pero déjame decir que ha venido con su polito color arena. No, elegante, ¿eh? No, siempre en producción dejándonos lo más alto, ¿no? Quise acá, le digo una diosa, dice Ángel Myers. Gracias. Díaz Martel. Wow, papu, la verdad. Se ha logrado el papu, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué dice acá? Josué Sarabia, ¿cómo estás? Un saludo para ti, hermano. Aldair Aquino Alanya. Piero Sumaki, qué apelliditos lo de los papus, ¿no? Sumaki. Ah, sí, me confío en la producción, me hace así, ya. Es porque básicamente hoy tenemos una actividad especial. Estamos adelantando Halloween, así estoy imitando lo que se producción, hasta sí, movimiento. Sí. Hoy tenemos una actividad especial con ustedes, chicos. Hay una llamada de Gemma Spike. Es igualito. Bueno, pero. Hoy es una actividad especial, ¿verdad? Sí, chicos, vamos a recibir llamada para hacer un reto con ustedes. Así es. Reto o ítems. De todas maneras, le vamos a ir explicando a medida de que. Creo que ya está contacto activado. Sí, el está. Producción me confirma si hay. Ah, están para que llamen ya. Igual si no tienen el ID, está posteado en el post. Perfecto. Ya. O van a colocar el ID del Skype en los comentarios, ¿no? Lo van a fijar para que puedan entonces llamarnos y hablar con ustedes un rato, chicos. Así que, papus, pedimos bastante celeridad y sobre todo, bueno, la seriedad del caso también, pues, ¿no? O sea, rápidos y furiosos, pero no tan maleantres, ¿no? Así que vamos a tratar de que sea algo bonito. Dice, Mendrugo, quítate la segunda máscara. Me dice, uy, papu. la sí, es que estoy con la estoy, he venido ya disfrazado de empleado de Sofni, capa. Dice acá, un saludo para la gente de Argentina. Mick Loving. Ah, listo, ¿cómo hace? Un saludo para ellos. Dice acá, saludos para los Janser. Dice, actualización de la tienda WorldCoin. Por ahí, pronto, ¿ah? Dice acá, likes extraños a R2Bit. Uy, bueno, sí, muchos usuarios lo extrañan, la verdad, pero. Quedará en nuestros corazones, papu, no te olvides. Ahí dejó huella. ¿Cuál es el link para el cupón? Yo vi por allí que lo habían fijado, donde el link para reclamar los cupones.
Claro, a ver, recuerden que son tres partes del cupón y el link es bit.ly/ y allí van a completar las tres partes, ¿no? Así es, paciencia, no más. Saludos para el Cry Human Wolf. Un saludo para ustedes. Human Wolf sin H. Interesante, ¿ya? Ah, listo, ya tenemos las líneas abiertas, listo, ya saben, pueden llamar al 0800 Wolting Latino. Iba a decir otra cosa, ¿verdad? Dice acá un saludo para Brian Quispe Pokémon. Ah, listo. Saludos para ti. Es el 151, seguro. Saludos para el Pride. Ya nos saludamos a los habitos de Human Wolf. ¿Qué más? ¿Cómo era el link? Dice Álvaro Apolinario. ¡Qué apelliditos! ¡Olortegui! ¡Ay, ay, ay! Osvaldo dice saludos desde Bolivia. ¡Uy, un saludo para la gente! Lindas playas, ¿ah? Un saludo para los papus de Bolivia. ¿Qué dice acá? Tengo mi página. Manda saludos. Dice Moche Gamers Fama. ¡Ah, gamers! ¡Qué curioso! Ya. Patrick Flores, Sala Mendrugo, no, papu, la sala, no hay todavía. Saludos a Tacna, dice. Uy, saludos a los amigos de Tacna, ciudad heroica. Saludos de Arabia Saudita, wow. ¿Me dices, Minion? Ya pueden llamar. Ah, ya, pueden llamar. No se olviden que el número de contacto, el ID de Skype, está en la publicación de Facebook y o lo van a publicar aquí en el chat, lo van a fijar para que ustedes se puedan comunicar aquí con señor Minion, con Lady Wolf y con mi persona, si es que desean. Sí, para pasar un rato aquí. Divertido. Un poco raro, sí, hablando un poco, ¿no? De experiencias. Aquí, cuando hay evento de retorno, chicos, tienen que estar pendientes de la fanpage cuando activen el evento de retorno. Así es verdad, papu, o sea, no se olviden. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Saludos el al Pride. Cristóforo dice que su sueño es que le salude. Saludo para amigo Cristóforo. Su apellido me lo sé de memoria porque lo he visto siempre. Siempre sí. Lo saludo. Yo no sé por qué piensa que no lo saludamos. Tenemos a un chico que se llama Daniel Santos. Uy, okay, Daniel Santos. Daniel Santos. A ver. Aló. Hola. Aló, Daniel Santos. Ah, con cámara todavía, increíble, el papu, ¿ah? Papu, no te escucho. Habla más fuerte, papu, ¿ah? Se te ve todos los pectorales. Parece que no está configurado. Uy, no configuró su audio. Papu, no te escuchamos. Una pena, la verdad. Qué pena, la verdad. Tratan de que sea solamente audio. Sí, claro, sí, papu, cuidado, y siempre un poco tapados también, papu, sí. Por favor, acá nos impactan a veces. Dice acá, organicen el Sony Party, dice, uy, puede ser un Sony Party. Por el aniversario. Sony Party, puede ser, ¿ah? Augusto Carrillo, a ver, uy, Augusto Carrillo. Hola, Augusto. Hola. A ver, Augusto Carrillo, estás ahí. Un saludo para Saúl. ¿Nos escuchas? ¿Nos oyes? No sienten, dice. Qué miedo. Bueno, un saludo para todos los papos que están conectados. Salúdame. Sí. Ah, mira, dice Adam Shiro. Quiere que le mandes un saludito. Ay, hola. Un beso para ti. A ver quién está por acá. ¿Quién está ahí? A ver, un saludito para Miguelito TC. Ay, por aquí Alexander, que donde venden la polera. Ah, a ver, ahí está. Augusto, se desconectó el papu, ¿eh? Oh. Oh, qué pena. ¿Qué pasa, papu? Le tiene miedo a la cámara. Vamos, papu, vamos. Conversemos un poquito. Mientras tanto. Salazar, dice saludos, les digo. Mire, aquí nos manda saludos el señorito Pepe Breaker, un saludo, felicidades por los 11 años de Wolfing, equipo Soft, un fuerte abrazo, dice. Un saludo especial para Minion, dice. Bueno, un saludo para todos los papos, dice. Lady Wolf, cásate conmigo. Gerson, ya. Lo siento. No lo logras, papu, la verdad, ya fuiste. Dice acá, saludos para King Beep, un saludo para King Beep. Saludos para usted, gente Julio serio. César dice saludos para Bolivia. Gerson dice salúdame, Saúl. Véndeme tu polera, dice Saúl Ortiz. ¿Tú quieres la polera? Normal, exclusiva, 5 para nosotros. Normal, ya. ¿Cuánto? Hacemos una subasta ahorita. ¿Quién da más por la polera? Tío, el salto de edad será una buena habilidad en lobo. Pues tío. Tío, ¿quién es el tío? Increíble. Saúl Ortiz. Desde Ventanilla, nos saluda Saúl Ortiz. Augusto Carrillo. Augusto Carrillo, a ver, papá, un saludito. Hola. Escucho dos voces allá. Ya, a ver, vamos a hacer como la televisión. Papu, paga el sonido de tu televisor o en este caso de tu parlante para poder escucharnos sin problemas. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos. Te iba a decir un segundo. Cuéntame, papu, ¿qué tal? Tenemos que hacer una trivia con él, me parece, ¿no? Me escuchan entrecortado. Por favor, bájale al streaming o ponlo en mute. Exacto, mientras hablas con nosotros. Sí. No les escucho bien. Ya, uy, problemas técnicos aparentemente, una lástima, la verdad, con el amito Carrillo, la producción agarra, sacó el Excalibur del brazo, increíble, la verdad. Sí, chicos, si nos vas a llamar, por favor, pongan mute el streaming, porque si no, escuchamos interferencias, nos escuchamos nosotros en el fondo, no lo escuchamos ustedes. Pasa cuando suceda, así que, bueno, esta primera llamada ha sido como una prueba, no un test, así que ya saben, sí. Vamos a esperar que una segunda llamada se pueda. ¿Qué tal si vamos pasando al primer cupón? Sí, está bien. Gerson Romero Valdés dice, deben tener una tienda de ropas en sus juegos. Uy, es una muy buena idea, ¿eh? Producción me mira y dice, no, me dice, ya. Código número uno, oh, señores. Aquí está. Creo que tengo que moverme, ¿no? Un poco. Aquí, este es el primer código, ítem. Acá está, el ítem número uno. ¿Perdón? Bueno. Ah, listo. Hola, hola. ¿Qué tal, papu? ¿Cómo estás? Mendrugo, ¿cómo estás? Bien, papu, hola, bien, hola. Un gusto ¿cómo escucharte. Te llamas? David, hola, desde David. México. Ah, pues de wow. México. Ah, listo, de México. De Ciudad de México, de Acapulco, de Guadalajara. De Guadalajara. Ah, mira, wow. Ah, ya sabía. Popan, Jalisco. ¿Qué tal, papu? Oye, dime, ¿qué tal allá la actividad de Wolfing, papu? Muy baja, parce. Parce, pero ¿cómo es esto? México de paso. Bueno, ya de todavía, pero. Papu, mucha gente también. ¿Perdón? Mucha gente de Colombia acá. Ah, está bien, pues, intercambio cultural. Está bien, me da gusto, ¿no? Mucha gente de aquí por allá, ¿no? Peruanos hay por allá en México como cancha, supongo, también. Sí. Rico pobre abraza. Bueno, me comenta producción, tenemos que hacer una trivia con el Papu, ¿verdad? En vivo y en directo, ¿cierto? A ver, no? Dale. Sí, ¿no? Ya. Ya, pero tiene que poner la pantalla, pues, ¿no? Ah, ya, Papu, vamos. Ya, Papu, ¿tú quieres item o quieres reto? Me vale madre, sinceramente. Entonces vamos a girar una ruleta. Vamos a la ruleta, increíble producción. Gracias, producción. No me interesa nada de eso, no ocupo. No ocupa, no importa, pero hay que hacerlo igual, pues, para ya que estamos aquí en vivo contigo, Papu, desde México, ¿no? O sea, desde Guadalajara, dicen, ¿no? Sí, a ver, pasamos a la pantalla de producción. Vamos a hacer el reto con el Papu. Ya lo lanzamos. Vamos a ver qué tal. ¿Hace cuánto juegas Wolfing, Papu? Perdón, ¿me repite? ¿Hace cuánto que juegas Wolfing? 2011. Uy, bastante tiempo. La verdad es uno de los. Uy, se ganó ítem por 3. ¿Eh? La logró, gracias, producción, ¿no? Está entrecortando. Te acabas de ganar 3 ítems, un Wall Dash, una HK417 Ultimate y Vampire Wall Scratch por 5 días. Así es, Papu, lo has logrado, ¿eh? Así que igual, deja por interno tu calcing para poder entregártelo la verdad posible. Y nada, agradecerte nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Mendrugo, muchas gracias, Lady Wall. Saludos. Gracias por compartir con nosotros. Un abrazo, hermano. Cuídese. Chao, chao. Chao. Ítem por 3. ¿Eh? ¿Cómo hacen la gente de producción, la verdad? A ver si aparecen nuestros. Ah, producción nuevamente acá. ¿Cómo están? A ver, si nos podemos visualizar porque veo solo ítem por 3. Sí, haciendo una cosa loca, la verdad. Una cosa de loco, la verdad. Bueno, nada. De México, desde Guadalajara. Wow, sí. Increíble, la verdad. ¿Eh? Estamos contentos, la verdad, de que toda la gente esté siempre. No solo juegan en Perú, no en Bolivia, también juegan en México. Hay también usuarios de Colombia, me comentaba que ahí en México están como locos. Ah, ¿otra llamadita? Sí. Uy, ya. Cristian Espinosa, me suena ese nombre, ¿eh? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Te escuchamos, Papu. ¿Qué tal? Soy Pati. ¿Qué tal, hermano? Un saludo para ti. Coméntanos, Papu, ¿hace cuánto que juegas Wolfing? Yo vengo jugando desde 2010. ¿2010? Sí. ¡Wow! Casi que todo es el aniversario. Los aniversarios. Ah, ¿ustedes vieron crecer a Wolfing increíblemente? Sí, desde que empezó. Papu, coméntanos, ¿qué crees que necesita Wolfing o el streaming de Wolfing, Papu?
Bueno, solamente que... Solo los diseños, porque no falta mucho. ¿Cómo? Para ser mejor juego. No te escuché bien, papu. Hablar sobre los hackers y nada más, porque solo esos son los problemas. Ah, ya, claro, sí. Bueno, tú sabes que de una u otra manera tratamos de erradicarlo, ¿no? Tratando de mejorar el sistema para tener un mejor juego. Bueno, entonces, la pregunta de rigor, ¿no? Como ya me he dicho en producción, espero que no me troleen nuevamente. ¿Deseas item o ruleta, papu? ¿Qué viene a ser los items? No entiendo mucho. Ah, ¿cuáles son? Bueno, el item que se te... O sea, si quieres ir a reto, va a reto. Claro. O sea, si quieres ir a reto de una vez, vas a reto directamente. Y si pides item, tenemos que girar la ruleta para... darle la suerte, ¿no está? No es tan fácil, ¿no? Quise ayudarte, papu, ayudarte. Sí, Pedro quiere darle a ti. Ay, tú sabes, a todo. Yo siempre, tú sabes. Un saludito para el Lana. Ya, ruleta. Vamos a ruleta entonces. A ver, producción, movemos a ruleta. Ya está lista, preparada la ruleta. Como para visualizar, item por 3, item troll y el item suculento, que es lo máximo. Y bueno, ahí los retitos que, bueno, tendrías que batirte a duelo con el señor Minion, pues, para poder, ganarlo, ¿no? Bueno, vamos a lanzarlo una vez. ¿Y si pierdo con Intruga, si pierdo con mí, no gana nada? No, siempre vas a ganar algo, papu, no es que no... Si pierdes el retro... quise ayudarte, papu, nuevamente. Producción me mira mal, nuevamente. ¡Uy! ¡Sacó ese ítem suculento, papu! Estamos ganadores, ¿ah? Increíble. Por favor, te agradecería que dejes por interno tu calcín para poder darte tu item suculento, papu. ¿Sí? El ID, chico. Sí, verdad. Déjame el ID mejor, ¿ya? El ID mejor porque así lo conseguimos más rápido. Por favor. ¿Aló? Ya, sí, te escucho. Ya, papu, entonces, te agradezco. Deja tu ID por interno y muchas gracias por llamarnos. Dale, un saludo para Gótima. Chao. Okay, vamos a otra llamada por acá. Asustamos full llamadas. O sea, creo que tenemos que implementarlo siempre, ¿eh? Me parece que está bacán. A ver, está ahí el Pichoque, dice, mande saludos. Por aquí. Escano. ¿Mm? ¿Escano? Escano. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Su seriedad. Sí. ¿Aló? ¿Escuchas? Sí, papu, te escuchamos fuerte y claro. Hola, ¿qué tal? Escucho dos voces. ¿No? ¿Dos voces se escuchan? Qué raro, ¿verdad? Pero bien, dos. Está probando. Papu, sí te escuchamos, estamos al aire. Como veis, dos voces, pensé que escuchaba todo. Ah, no, ahora sí te escuchamos mucho mejor. Ya. ¿Cómo estás? Ahí, bien. Resumen la chamba. Mira, listo, está bien, papu. ¿Hace cuánto que juegas World Team? 2007, 2008, por ahí. Tú eres de los beta, de los... Claro, yo lo jugaba cuando tenía 11 o 12 años. Pues. Wow. Si no es mucho, si no es la discreción, ¿qué edad tienes actualmente, mi hermano? 23. Ah, listo, ya, bueno, pasó bastante tiempo. Uy, producción, me dice, apúrate, así, como noches. Como... Adelante. ¿Cuál era el reto en que consiste, Bob? Tenemos una ruleta con retos a cuchillos, ¿no? Reto pistola y un reto a elección. ¿De quién? De Minion. De Minion. Le voy a la ruleta. Ya, vamos a ruleta entonces. Volvemos a pantalla de ruleta y a cruzar los deditos, papu. Hasta el momento, sí, todos han ganado, mucha así que. A ver, con fe, papu. Ahí está el dedo de Gem Spike, cuidado. A ver, con fe, papu, que sale el ítem suculento por 3 capas. ¡Ay, ay, ay! ¡Reto cuchillo, señoras y señores! Ahorita nos batimos a duelo, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Minion se prepara, ya está que se desamarra la mano. Vamos a ver. Ya, sí, a ver, okay. Vamos a hacer lo siguiente. Por interno te van a decir por el chat. ¡Ay, te van a enviar! la sala donde vas a estar y... A ver, ¿qué por el chat? A ver. Sí, por el chat te van a pasar el número de la sala y todo para que se en vivo y en directo hagamos el reto. Y bueno, si le ganas a Minion, que está facilito, papu. Sí, Minion dijo que iba a jugar nada más con una sola mano y con los ojos cerrados. Claro, sí, está vendado y con una mano amarrada a la silla. Así que le ganas y te llevas tu item, papu. Así que deseo mucha suerte. Ya sabes, por el chat se van a comunicar contigo, ¿sí? Ya,
Ya, dale. Ya, perfecto. Entonces, sala. ¿Ah? Todos cuatro me dicen. Ah, listo, ya. Ah, pero perdón. No, es para que tú. Es Halloween, pues, señores, es Halloween. Ay, Dios, hola, muerte. Bueno, bueno, ya. Todo básico, Ryu. Es cuchillo, puedes usar tu Ryu si quieres. Ah, su con confianza todavía. Hasta que se va, pues. No le das tregua. Espera ese momento, mientras tanto voy a entrar a mi cuentita. Ah, listo, mi clave, me han hackeado. ¿Cómo? Dice acá. No, por eso. ¡Uy! Ah, no, es por esto. Ya. Uy, no, es que está en mayúscula. Sí. Un momentito. Rápidamente. Ahora sí. Ahora sí. Saluditos desde México, dicen. Uy, ¿cuántos usuarios de México, no? Quiero jugarle a Minion otra vez, dice el señorito Pepe Breaker. Ok. Estoy con esta cuenta, ¿ya? Recién acabo de... Perfecto, perfecto, Paco. Un saludo que hice acá. Un saludito para Joel. Para la gente... Un saludo para... ¿Qué? Ah, para la gente de Yance. ¿Qué es Yance? ¿Eh? Yo sí desconozco mayormente. Yo te digo Yance, por cierto. Gracias por saludarme. Mentira. ¿Has sido un high school? Pero, iPhone, ya. Sí, pero de cuchillo. ¿Qué puede ser? Solamente vale cuchillo, ¿ok? ¿Pero sí. qué cuchillo? ¿El básico o qué tipo de cuchillo? ¿El básico? Sí, el básico. Sí, ya, papu, ya. Dale, con fe nomás. Y recuerda, nada de bombitas, full así chairazo, ¿eh? Por favor. Vale, me lo quito entonces, me quito la bomba. Claro, claro, sí, por favor. Ay, ¿se va a bombero? Claro, papu. Uy, tengo que poner todo esto. Ah, no sé. Oye, me salía la cara. Vamos, ajá, vamos. A ver aquí comentarios. Sí, saluditos ahí. Salúdame, Mendrugo, dice. Uy. Por aquí. Ya, ya estamos listos, Mendrugo. Dos, cuatro. Sala. A ver. No, mi vista no es tan fuerte. Déjame mientras tanto pronunciar los movimientos. La seña. El santo y seña, ¿no? Sí. Ya, oh. Jorge Chávez dice, salúdame, Mendrugo. ¿Ya estás? Sí. Listo. Dame un segundo, mientras que va cargando. ¿Qué se acaba? Sebastián Diestra. Ah, listo. Diestra y siniestra, ¿no? Un saludo para el grupo Wall Attack. Ah, listo. ¿Cómo hacer? Bueno, ya estamos en pantalla, ¿sí? Sí, estamos en pantalla. Ajá. No, pero ese puesto solamente cuchillo, pero ¿por qué haces esto con nada? Sí, es que para que sea iPhone más rápido. Alguien se acaba parado. Oh, ya. Mr. México presente en este momento con el amiguito. Estoy viendo de cambiar el calcio, estoy viendo de cómo mi calcio para ver. Claro, uy, ya se vieron, cuidado, papus. Ahí vamos. Vamos a ver quién atina primero el golpe. Recuerden que este es el reto cuchillo con Minion en vivo y directo. Uy, uy, cuidado. Hasta el momento el señor Minion no ha sentido la pegada. Cuidado, papu. Ay, 178 de vida. No te corras. Mira, va por él, vamos a ver, Mr. México. Increíble, la verdad, producción acá está full risas, ¿ah? 150 de vida, 70 de vida, 0 wow. de golpe por parte de Minion, increíble, la verdad. 70 de vida lo separa de la muerte. Ay, cuidado. Ya saben, papá, está bien, hay un ganador. Ahí está, Mr. México lo ha logrado, ¿no? Muy bien, me da gusto, la verdad. Señor Minion, por favor, gracias por el auspicio. De la cuentita. Ah, listo, un saludo para todos ellos. Igual agradecer. El chico anterior que llamó la sí. cuenta. Ah, mira tú, qué curioso. El tú es el que llamó hace un toque, güey. Por eso le mando saludos. Fácil le echan el like también. Mira tú, claro, por eso de México, claro, curiosamente. Bueno, igual agradecerles a ustedes por la sintonía. Ahora vamos viendo el segundo encuentro entre el señor Minion contra el señor México. Uy, señor Minion ya sintió la pegada. También el señor México. Vamos a ver, 192, 194. Ah, así es, papu, voy acá, estamos espoleándole en vivo y en directo para todos ustedes desde Wall Street Latino. Uy, ese, pero ahí le sacó algo, ahí le dijo algo el hombro, cuidado. Vamos a ver, hasta el momento, el señor Minion toma la distancia, pero no es suficiente. Ay, 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 122 lo separa, 86, óbate, papu, ya estás ahí sin tendones, cuidado. Vamos a ver, oh, señor Minion, me parece que sacó la otra mano, uy, se ha logrado. No veo. Si supiera cómo estoy jugando. Ah, si supiera, la verdad, increíble. La verdad, 73 de vida. Lo separan, 28 para el señor Minion. Cuidado, 37. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh!
Qué suerte, qué suerte. Se ha logrado, se ha logrado. ¿Qué hay de premio, ah? Sí, sí. ¿Qué hay de premio? Los premios son Wall Dash, una AK-417 Ultimate, Vampire Wolf Crash, todo por 5 días. Uy, qué bacán, cuando estés por la cuenta de esa plataforma. Sí. Ya, ya, ya. Ah, me confirma producción ahorita, así están regalones. Me dice, si hay más de 200 compartidas. ¿Qué más? Ah, ya. Solución, está emocionadísimo, la verdad. Ya, me dicen lo siguiente: 200 compartidas y más de 700 viewers. Hacemos un gameplay con todos. Y todos se llevan premios, me dice producción. Así. Ah, todos los que ganen, dice. Ay, te corregiste, ¿ve? Yo te dije. Hoy día es día de retos, es cierto, papu. Así que ya saben, compartan, pasen la voz. Somos, si somos más de 700, ahorita estamos en casi 580 y tantos. Vamos a lograr la cifra, papu, y para... Y tienes que compartirlo más de 200 veces. Claro, ¿no? Por favor, sí se puede. Uy, Minion ya sí tiene 60 de vida. Se sufre. ¿Cómo hace, Minion? Minion está aquí llorando. Chicos, realmente lo está haciendo. Se está esforzando. Cuidado, señores, 86 de vida, increíble, 32. Para el señor Minion. 86 para México. Cuidado, papu, cuidado. A ver. Uy, uy, ay, 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 se están rozando, papu, se están diciendo algo nomás. En toda la face, increíble, la verdad, Mr. México. Es para acabar rápido el streaming, ¿no? Ah, ya, es para acabar rápido. ¿Por qué 5 wins? ¿Por qué la lágrima? ¿Por qué llora, señor Mirio? Bueno, pasa cuando sucede. Ah, cuidado, cuidado con las granadas, ¿eh? No. Tiene que ser. Bueno, vamos a empezar a jugar ahora. Ah, listo, ya. Se pone ¿y interesante. ¿Y qué ahora sí va a ser en serio? Vamos a jugar en serio, increíble. Vamos a ver, entonces, ya. Señor Minion versus Mr. México. Increíble, duelo internacional, ¿eh? Vamos a ver. Uy, 140 de vida de un solo hit. Increíble. ¿Cómo hace el papu, ah? Vamos a ver, hasta el momento. Producción está pero como loco, ¿sabes? Producción, ¿eh? Uy, quiere ahí dejar un espacio. Cuidado, papu, nuevamente. 140 de vida para señor Minion. Hasta el momento no le atina. ¿140? Sí, papu, ahí está. Te lo estoy diciendo en este momento. 194 y ahí está. Cuidado, nuevamente. Yo creo que ya le damos el premio ya. Sí, sí. Minion ya dice que... Sí, creo que sí, bueno. Ya sabes. Te regaló mucho. Le honor. Bueno, por el honor. Vamos a ver, Minion. Un punto, aunque sea. Por el honor, señores. Vamos a ver, ¿no? Ah, listo, con eso. Vamos ahí. Vamos a ver ahí representándonos a todos nosotros, señor Minion y el señor México. Cuidado, señores, se viene la noche. 122 de vida para Mr. México. Esto puede ser el final. No, señor Minion, no te puedo creer. Tiene 222 de vida. ¡Ay, de un hit! ¡Cayó! Pasa cuando sucede, señoras y señores. Nada, papo, agradecerte igual por habernos acompañado el día de hoy. Por el chat, déjanos por favor tu calcin, no, tu ID. Confirmatres entonces, déjanos tu ID para poder... Sí, porque luego cambias el calcin y es más difícil encontrarlo. Así por es. Favor. No, por el momento estoy con este calcin hasta que me lo cambie ya. Escríbelo igual. Sí, de todas maneras, envíalo al chat de Skype para tener allí... Viejito, nadie se equivoque. Sí, por favor. Nada, papu, te agradecemos. Gracias, un abrazo. Gracias, estamos ahí por los regalos. Ya, hermano, muchas gracias. Bueno, ha sido bastante interactivo esto, la verdad. Ha funcionado, me da gusto. Sí, ¿va a haber más llamadas, me dices? Ah, listo, producción. Ya, ya. Perdón, Alex David. Ajá, eso David está de moda. Ah, Alex. Axel. Amo lo que amas, tú te amo. Esa canción. Hola. Hola. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Bájale un poquito el streaming, por favor, para poderte escuchar. Hola. Hola, ahora sí. Ahora sí. Nombre y... Axel. Axel, ¿no? Me confundo con el nombre. Ya. Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Un saludo para ti. Hola. Está escuchándonos a la... Sí. Sí, creo que... Sí, creo que problemas... Ah, problemas técnicos. Se cayó. Ah, ya, se cayó. Bueno, se cayó de las escaleras. Recuerden que si nos llaman, colocarle mute, o sea, quitarle, silenciar el streaming para podernos comunicar mucho mejor.
Dice acá. Hola. Waldir. Hola, ¿qué tal, papo? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi hermano? Un saludo para ti. ¿Desde dónde nos estás llamando? De la ciudad de Arequipa. Ah, la ciudad blanca. Uy, linda ciudad. Me gusta el dulce de queso que tiene, es riquísimo, ¿eh? ¿Un comentario sobre el juego? ¿Cómo? un comentario sobre el juego, sobre Wolfing, sobre lo que me pasó. ¿Qué? ¿Qué? Ya, mira, le explico. Sobre la atención al cliente. Uy, ya, ¿qué pasó? Brevemente, mira, papu, tenemos segundos. Ya, me banearon anteriormente y después, por una tontera, la verdad, sí se lo digo. Atención al cliente, no sé quién estuvo, recargué 300 soles de cash, 300 soles y me banearon por WP, dicen. Después les envié un video y me desbanearon. Ya, mi hermano, mira, yo entiendo tu caso, muchos usuarios han tenido ese problema. Te recomiendo que se comuniquen por atención al cliente. Sí, en este caso nosotros no tenemos la manera de poder ayudarte. Me comunico y no me responden lo mismo. O sea, me han desbaneado la cuenta, eso sí no hay problema, pero lo que me molesta es... ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Aló? Se descontó, pucha, se cayó justo en la parte más interesante. Pero te recomendaría que por el chat de Sky nos dejes escrito todo lo que, bueno, tengas... Tienes que comunicarse directamente, claro, atención al cliente para que puedan revisar la cuenta y todo el problema que tengas. Sí, hay muchos, pasan estas cosas a veces, chicos, la verdad. Pero bueno, sigamos. ¿Alguna otra llamada por ahí? Siento que nos están reventando las llamadas por interno. Vamos a ver qué sale. Mientras tanto voy a tomar mi agüita. No hay marca que nos oficie todavía. Marco Antonio. Marco Antonio. No sé, novela. Sí, Marco Antonio. A ver, aló, Marco Antonio, ¿cómo estás? ¿Aló? A ver, hay problemas con el Skype. Por eso entran algunas, otras no entran. Bueno, pasamos a la siguiente, me parece, ¿no? Porque no se escucha, a ver. No escuchamos, no. Qué pena, la verdad. Ninja. Ah, ninja. Listo, no será... A ver, Ninja, aló. Hola. Sí, no lo iba a decir igual. Hola, ¿qué tal, mi hermano? Hola, ¿cómo están? Gracias por aceptar la llamada. Hola, ¿qué tal a ti? Más bien, gracias por llamarnos. Bueno, papu, coméntame, ¿desde hace cuánto juegas World Team? ¿Aló? Se están cayendo las llamadas, ¿qué ha pasado? Bueno, el amito ninja aparentemente se ha hecho el cuchillo sunuyutsu y sacó la vuelta. Bueno, a ver, otra llamada, por favor. ¿Qué hice acá? Saludos para San Glorioso de San Ramón. Ah, su madre, me llamo San Glorioso y vivo en San Ramón. ¿Cómo hace? Saludos para los papus, Kenji Pimentel. ¡Aló! Jorge Chávez, ¿cómo estás, mi hermano? Un saludo para ti. ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, a ti. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Hace cuánto juegas World Team? Hace 10 años. ¡Wow! ¡Cuánta emoción! ¿Tú no eres amigo o familia de mí? De niño. Bueno, hermano, a ver, ¿quieres hacer reto o la ruleta? ¿O ruletita? Reto. Ya. Ah, listo, de fresa, qué de reto. Bueno, lo dejamos a elección de... ¿A elección de Minion? De Minion. ¿Qué quieres, papu, que te reten ahora? ¿Cómo quieres que te batan a duelo? Un iPhone. ¿Puede ser un HK Wars, sí? ¿O un HK? Uy. ¿Sí? Ya. Uy, ya Minion ya sacó, ya salió la venita. Bueno, entonces, por el chat te van a dedicar ahorita la sala y todo para meternos a la partida. Vamos a conectarnos en breve para poder ver tu partida. Reto en vivo con Minion. El papu, tu nombre, nuevamente disculpa que siempre me olvido los nombres. Jorge Chávez versus Minion HK Wars y señoras. Acá vamos a ver la calidad del jugador. Vamos a ver en breves instantes. Piero Sumaki dice saludos, Mendrugo y Lady Wolf. Ajá. A ver, ¿qué más? Jorge, te acabo de pasar ahí la sala. Listo, gracias. Ya. ¿Qué servidor es? Entra el toque. Centro 4. Ah, igual esto. Sala 97, igual. Ya. Perfecto. ¿Sala? 97. Ahí te he escrito los datos. En la ventana de Skype. Ya, perfecto. Entonces, ya saben, esto es un Ice Hall contra Minion. Jorge Chávez. ¿Va a ser de HK? ¿Así me dijo? Sí.
dice que ha checado. Warsi, dijo, ¿no? Ha checado Warsi. Tengo una Irak 21 Halloween que es casi lo mismo. ¿Qué todos están? Todos cuatro. Todos cuatro, papus, en vivo y en directo con ustedes, para ustedes, con producción, que hoy día como nunca, producción está pero pegadita a la pantalla, alguna cosa de loco, la verdad. No, pero ha visto al papu, Gemio Ojitos, un saludito para Gemio Ojitos. Viene a la tela, con camisita, ahora ha venido con su polito color arena. Uf, elegante, ¿eh? Una cosa de loco, la verdad. Ahora lo he visto en OP7, en Gamba, o... faltan los ritmos, ya. Pero poco nos va a acompañar aquí. Sí, yo también hago un espacio hoy por acá, prontamente. Yo lo quiero ver en los ritmos y ahí con su licra, ahí bailando. Entonces es una cosa de loco, con Jaime Rendor, que ahí sería la muerte, ¿no? Pero hay una relación ahí, pero así con Minion, ¿ah? Cuando sí, juegan Gambao. Están en Gambao. Sí, ¿ah? Full a Ducaso, ¿ah? Una cosa de loco, la verdad. Bueno, vamos a esperar que el amiguito Jorge Chávez se conecte ya en la sala, todos cuatro, me parece. Por acá, un saludo para el Fry Real. Hola. Real Life. Y atrás estamos en todos cuatro, sala 37. Estamos esperándolo. Dice acá, a ver, salúdame, David Pixfield. ¿Qué sale, dijeron? Señor Draco, dice saluda a Mendrugo. En el chat. Ajá, un saludo al señor Draco, un saludito para él. Jonathan Gómez dice saludos desde Barrio Alto. Wow. Brian SG dice hola. Sí, sí. ¿Qué dice? Agrégame. Hermosa Lady Wall, como siempre. Jason Alejandro Gracias. Javier. Gracias. Un saludo desde Perú, dice Eric Jason Reyes. Saludos de Perú también. También, saludos desde Perú. No carga el papu, me parece. Jorge Chávez no se puede conectar, me parece. A ver, damos... Vamos a darle un minuto a ver si... Un minuto más, okay, a ver. Vamos, ¿qué ha pasado por acá? Mendrugo, un saludo para Aldana, me dice. Uy, ya bueno, un saludo para Aldana, pues. Sí. Ya tú sa. Alex Ángel dice saludos desde Los Olivos. Ay, tipo, ¿por qué eres así? No se puede, no, de verdad. Yo quiero agradecer a la producción, sin lugar a dudas, a los amiguitos de Wolfing, de Softly, sin lugar a dudas, de tener como compañera a Lady Wolf siempre, la verdad. Es 10 puntos, la verdad. Acá siempre nos matamos de risa, acá toda esa alegría. No, paz y amor, ¿no? Producción nomás, que acá viene siempre, pues, ¿no? Sí, a veces están un poquito estresados. Sí, a veces así, movimientos raros, ¿no? Acá, no sé qué, no, una cosa de loco, la verdad, ¿no? Pero ya. Sí, acá... Lovin dice, le digo, renuncia a mi trabajo, por no vos. Renuncias, por favor. Por favor, papo, cuidado, ¿eh? Cuidado, no, papo, no. Dice acá, soy el que les llamó, dice... No se puede escuchar, creo que eso está mal logrado. Dice, uy, pobre Marco Antonio. Sí, él fue la llamada anterior, sí, ¿no? Y se cortó, pero antes. Queríamos hablar contigo, pero nada. No. Pasa cuando sucede, okay. Señores. Alexis Emerson dice, porfa, Lady Wolf, manda saludos para todos los Wolf en Bolivia. Todos un saludo para ustedes. Besos, gracias por estar viéndonos. Ajá, uy, un saludito para Sebastián Diestra. Dice, para su causa el señor La Magia. ¿Cómo está? Wow. Señor La Magia, un saludo para el señor La Magia, la verdad. Sí. Yo sé que él, bueno, aún sigue dolido, ¿no? De todo esto. Antes que nada, ya están jugando. ¿Me dice producción? No, ya, vamos a esperar entonces una segunda llamada. Una pena por Jorge Chávez, la verdad. Hemos esperado lo suficiente para poder jugar. Sí, realmente. Pero pasa hay cuando otros sucede. Que quieren participar con nosotros. Así es, papu, acá está mi cocoro en forma de sofista. Está bien bacán la mascarita, la verdad. Esto ha sido un presente del amiguito Gemio Ojitos. Gracias, Gemio Ojitos. Se parece a el de It. Ah, pero al mismo tiempo ¿verdad? Se parecen las máscaras de, sí, tiene razón. De la película esta, La Purga. La Purga, bien, le di vuelta al cine, está haciendo seguidito. Quise acá, saludos desde mi cerro, dice a Renzo Yepes, un saludo desde tu cerro, papo. La verdad que, bueno, acá hay un montón de cerritos, la verdad. Ah, Sebastián Diestra dice, ella no la ama. ¿Cómo? Bueno, se sufre. Saludos a Eric Matías desde Bolivia, dice, gracias, papu, por acompañarnos. Quise acá, una pregunta, ¿los códigos funcionan cuando entran a cupones? Se explica, ya se explicó muchas veces. Ok, chicos, les voy a explicar aquí mientras vemos qué pasa. para poder canjear los cupones tienen que escribir en la URL, o sea, van al explorador, escriben donde va la página web, b@ilatinat.ly, o sea, bit.ly/. Y allí van a colocar las tres partes del cupón que nosotros les damos, que hasta ahora solamente le hemos dado ítem, que es este que está aquí. Y
Bueno, cuando tengan el cupón completo es que le dan enter y allí les va a pasar un formulario donde tienen que colocar el ID y reciben los premios en aproximadamente 2 días, prácticamente durante el transcurso del fin de semana. Ya, perfecto, entonces ya tenemos partido. Me parece que en breve van a iniciar, ya se logró conectar después de mucho tiempo, se logró la partida, ¿no? Vamos a esperar en breve. Por aquí un Yu Ivanus colocó el link de donde tienen que canjear el cupón. Ah, ya, gracias. Saludos, gracias a todos. Un saludito para el amiguito, ¿cómo se llama? Andrew. Un saludo para Andrew. Por aquí hay un poeta. Ay, estuvo muy bueno. Ay, ¿qué es? ¿Un poeta o un tal poeta? Sí. Un tal poeta. Quiero ver al poeta. Saludos. Bueno, Lady Wolf se enamora, más guapa que nunca, dice. Gracias, chicos. Wow, ¿cómo hace? A ver, sí, un momentito. Ya estamos en pantalla. Ajá, se ha logrado, señores. Ahí está el señor, bueno, en este caso, señor Chávez versus un corral, señor. Bueno, ya. Vamos a. Ah, caracas, esta es la. Es que es como una versión de Wersi también, ¿no? Sí. Vamos a ver, ahí está la Magnum, cuidado. Ajá, se complica la cosa. ¿Qué ha pasado? Ah, ya, me informan que cosas que pasan en producción, cosas que suceden. No se preocupen, papus. Se asustó Minion, ¿no? Se asustó Minion. Ay, Minion, la verdad. Pateó la PC del papu, la verdad. ¿Cuándo sucede? Bueno, no se preocupen, igual. Se quiso. Sí, es que cuando acá la producción está que se mira, está que lo ahorcan al otro día, la verdad, yo no quiero ver más. Increíble. Saludos a mi papu. Glenn dice, un saludo para. Bueno, se llama Iván Eduardo Limachi. Y se llama Glenn. Será el casting del juego. El Glenn de Walking Dead será, bueno. No lo sé. Ya pasamos más los 200 compartidos, gameplay con todos los walls, creen rápido, dice. Uy, qué rápido eres, Daniela. O sea, que él sí fue más rápido, bueno. Por aquí Jorge escribió qué pasó. Pasó cuando sucede, hermano. Ahí está el segundo código. Ah, perfecto. O. Es O con cero. Creo que es una O, ¿no? ¿Es una O, no? ¿O es un cero? ¿Es un O o cero? Pero... No. Una es una O, chicos. O de orangután. Bueno, vamos a ver entonces, ya saben. ¿Vamos a hacer un gameplay? Vamos a hacer gameplay de todos. Ah, ya, así, de fresa. Ja, ja, ya, confirmado. Ok, chicos. Se ha logrado. Entonces, por allí, pendiente todos para ingresar rápido a la sala, porque recuerden que se llena bastante. Ya. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Ya que es un streaming bastante, bastante especial, sí, aparentemente. Queremos compartir mucho con ustedes, sí, ya saben, Halloween. Mucha... Hay que pedir dulces, en este caso tenemos premios para ustedes. Ya, sí, a ver, Jorge Chávez, si estás todavía por ahí, te agradecería mucho que por interno o por el chat, por el chat del Skype, por favor, envíes tu ID para poder darte los premios. Perfecto, ya sabes, igual para poder darte tus premios, papu. Vamos a hacer un último gameplay, por favor, con toda la gente, todos, ¿no? Toda la gente, todo Wolting. Ahí van a entrar 400 usuarios a la vez, ¿eh? Así me han dicho la producción. La producción se rasca la cabeza. Sí, chicos, y los que ganen van a ganarse un Gold Dash, una H, que 417, sí, Ultimate, y una Pampery Wolf Crash, todo por 5 días. Uy. Ya tenemos la sala. Ah, listo, wow, ya perfecto. Hay sala. Ah. Todos. Sala 300. Todos 5. Contraseña cinco. Es terror. Terror, uy. Todos 5, sala 300 y contraseña. A meter terror, como dice, como le decía, nada, mejor no voy a decir, pero bueno, vamos a jugar todos 5. Sala, me dices nuevamente, por favor, 300, ¿no? 300, sí. 300, como los atenienses. Vamos a entrar, vamos a entrar. Ajá, voy a observar, ¿no? Gracias. Ya sabes. Ya, perfecto. Vamos entonces todos 5, sala 300, uy, la clave. Aquí ya se está llenando, clave terror. Ajá, terror, ya saben, oh, ¿no? Ya está. Uy, se ha logrado. Wow. Bueno, ya saben, Taquín Rubén, Cadete Attack, Yari Prox, Leo no sé cuántos, Ian Glorious, Driver Shot, acompañados todos por el señor Minion, ¿no? Una cosa loco, sí, la verdad, se quiere reivindicar. Vamos a jugar en casa de Maradín hasta el momento. Denle go, por favor. Es matasalva, no, papus. Vamos a jugar así, chévere con todos. Es un deathmatch. Ready, por favor, señores. Dice acá, saluda, me dice Crazy Can Play. Tiene su nombre. Curioso el nombre, ¿eh? Curioso el nombre del amiguito Crazy Can Play, ¿no? Driver Shoot, Yari Prox. Saludos desde Comas. Un saludo para toda la gente. Hola, ¿no? A todos. Mendrugo, hazme qué. Uy, no, papu. Bueno,
Por interno, papá. Saludos para mi Pride Grizzly. No, pero puede que no, tú sabes, puede ser que. Ah, si no manda listo, ¿qué? Ah, tú ya decidiste. No, no. No, pues, okay, papu. Sí. Chicos, denle listo rápido porque si no, pues sí, los van a expulsar de la sala. Listo, papu, manden listo, que producción les va a cortar las. Saludos para Lady Wolf. Un saludo para Driver Shoot. Gracias, un saludo para ti también. Driver Shoot. Y TED001 también. ¿Eh? Saludos, okay, Mendrugo. Saludo para ustedes. Gracias, chicos. Suerte. A ver. Ah, su papu, ya. ¿No la pueden lanzar? Ya está, pe. Go. Vamos, señores, Lady Wolf, ¿qué dice? ¿Cómo? ¡Uy! Ese bro de chaque. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Ya, vamos entonces, en breve iniciar la partida. Dame un segundo. Ya la lanzamos, pero ya estamos. Ya. Sí, ya. Justo a tiempo. Se ha logrado. Uf. Le hemos ganado. Vamos a ver. Ahí está en sus pantallas, señores, señoras. Uy, veo una Legend Royal. Ay, decía, ¿por qué no puedo escribir? Ahora sí, ya. Ajá. Vamos a seguir al señor Minion, en este caso, que es el usuario al cual todos tienen que, bueno, no batir porque él no es GM, ya lo vio, cuidado, señores, ya lo vio, ay, 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 se viene la noche. Ajá, primer headshot para el señor Minion, increíble, la verdad, está contra todo el mundo nuevamente, wow, ¿cómo hace, señores? 273 de vida, no lo han tocado, todo puede pasar, cuidado, señor Minion, ahí está, el ojito nuevamente le acaban de dar. Bueno, hasta el momento no se olviden, chicos, que ya la próxima actualización van a poder utilizar las armas básicas mejoraas hasta el del primero al 31 de este. Ah, no, tú dices de las mejorías de las armas básicas del primero al 30 de noviembre. ¿Sí? Así es. Así y recuerda que ya estamos en la actualización de Halloween y hay eventos desde que empiezan desde hoy hasta el 31. Así es. Eventos especiales de Playtime, KillCon. Uy, cuidado, Minion, ¿qué pasó ahí? Mira la ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Decimos, uy, la granada de 300. Cuidado, señores, eso sí duele. Ay, 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 cuidado. Ahí está el señor Minion, cuidado, ya se vieron. Ajá, nuevamente haciendo de las suyas la gente de Wolting. Uy, cuidado. A ver, señor Minion, ¿dónde estás? Tiene 168 de vida, está por las cisternas. Si no lo han visto, lo van a ver ahorita. Cuidado, no hay nadie. Disparando al vacío nuevamente. No, cuidado la bomba, papu. Vamos a ver, ya lo vio, está encima tuyo, cuidado, esperando el disparo, uy, uno con otro. Sí, increíble. ¿Quiénes están ahorita punteando en las, el amito Walker Wall, y creo que quiso decir Wonderwall de la canción Oasis, sí, pero bueno. Walker, o el amito Walker. ¡Uy, cuidado! Nuevamente estamos viendo al amito Walker con 11 de vida. La está logrando, ¿eh? Ahí tiene sí, con la Saitef, ¿eh? Sí. Buen arma, ¿eh? Ahí estamos con la Legend Royal también, que es muy buena. La HK, y ahí está. Nuevamente cae, ¿no? Nuevamente. Vamos a ver, acaso nuevamente a Walker Wolf. ¡Ajá! Por la parte de atrás con la HK Wolf. Buena arma también, ¿eh? Muy buena resistencia. Obviamente. ¡Ajá! ¡Uy, qué pasó la máscara! Vamos a ver, señor Minion en acción. ¡Ajá! ¿Cómo hace, señor Minion, la verdad? Esa es la arma de Halloween. Acuérdense, papu, la pueden obtener. Está muy buena, es muy fuerte y la precisión es demasiado, es demasiado 20, buena. 20, ciertamente. 20 sobre 20, 20 ¿no? Sobre la verdad. ¿Cómo precisión hace, y ¿no? estabilidad. Sí, sí, sí. No, perfecta esa arma. Y tiene un diseño bastante peculiar, así que pueden obtenerlo a través de su canal favorito de Cash. Ajá, ¿cómo hace? Vamos a ver. Uy, producción me mira acá con las manos en la cadera, ¿sabes? ¿Ah? Ah, no, ¿ah? Déjate de vainas, ¿sabes? ¿Ah? ¿Cómo hace producción, no? No, no, no. No está bromeando. No está bromeando. Él es serio, él es serio. Ese bonito color uva, digo, color arenita. Elegante, ¿eh? Elegante. Enséñame, papu, ¿eh? Quiero ser como tú. Vamos a ver. Ahí, ahí. Sale el aceite. Vamos a ver el desfiado uno por dos. ¡Ay, ay, ay! Cabeceando, señora, nuevamente. Ven. ¿Cómo hace? Nuevamente cae el señor Minion. Vamos a ver. Esa musiquita de fondo está muy, muy, muy gozo, ¿eh? Vamos a ver. Nuevamente. Ahí estamos viendo la bueno, esta es la era. Uy, cuidado, nuevamente, balazo en toda la cabeza. ¿Cómo hace, señor Minion? Con 48 de vida, quiere lograrlo nuevamente la granada. Otro headshot. ¿Cómo hace? Limpia la casita. ¡Cometo! Para los que están en P1, ¿no? Escapa. Uy, buenos tiempos, ¿ah? Uy, se nos fue. Bueno, ahí está, nuevamente cae el señor Minion. Vamos a ver con la manca, ay, 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 todas las headshots, vamos a disparar. Ay, 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 la ley en la ciudad de la suya nuevamente, arma que no pasa de moda, ¿eh? Vamos a ver a Walker Wall, increíble, la verdad.
Estamos en 560 usuarios. Gracias a todos ustedes por compartir la transmisión. No se olviden, papus, pueden seguirnos a través de Wolting Latino y en YouTube también, como Wolting Latino. Vamos a ver. Ajá, me parece que... Sí, sí, ahora lo voy a hacer, no te preocupes. Ya me hicieron la notificación del screenshot, claro, como no. Vamos a ver, Walker World sigue con 22 kills hasta el momento y se va a encontrar con todo el mundo. Increíble, nuevamente ahí está, con la Legend Lovera, ¿no? Sí, el equipo azul gana. Bueno, se ha logrado. Ay, gracias, Lady Wolf. ¿Cómo hacemos? Ya, perfecto. Entonces, ha sido un gustazo, como sí, siempre. Sí, chicos, gracias. Recuerden no cambiar su calcín para que puedan premiarlos. Ah. Y falta el último código, así que pendiente. Vamos a ver el tercer. ¡Ah! Por aquí, sí. ¡Guau! Wow. Retos con tres. Entonces sería ítem o retos. El código de hoy, chicos, recuerden verlo en la URL bit.ly/y colocan todo el código en mayúscula. De todas maneras, creo que producción va a pinear por allí el URL para que puedan ingresarlo rapidito. Nada, pues agradecerles igual a todos ustedes por su sintonía. Nos estamos viendo el día jueves y un saludito para el señor. Gracias por acompañarnos hoy.